Reciban un cordial saludo al inicio de este programa que va a trasladarles el acto solemne de entrega de medallas de oro de la ciudad y nombramiento de hijos adoptivos de la misma. Una celebración que no tenía lugar desde el año 2007 y que en este año recupera de nuevo su sentir. Un acto de entrega de distinciones honoríficas 2010 que, como ven ustedes, tiene lugar en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, donde vemos precisamente a la medalla de oro de la ciudad, Ramón Medina, acompañado de su hijo, y a Ginés Líbana, que va a ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad. Dos nonagenarios que ven reconocida así su trabajo en pro de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba también, uno en el labor de la música, como Ramón Medina, y Ginés Líbana, en segundo término, a la derecha de las imágenes, en el campo de las bellas artes y de la literatura. Vemos también en la fila de autoridades que se sucede a la de premiados a la recién nombrada ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, Rosa Aguilar, junto al subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, la delegada de Gobernación de la Junta de Andalucía, Isabel Ambrosio. Un acto que, como les decía, desde el año 2008 no tenía lugar. De Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, para comenzar solemnemente el acto, que era precedido por la entrada de los maceros del Ayuntamiento. Y esas son las medallas que se van a repartir. Medalla de Oro de la Ciudad a don Ramón Medina Hidalgo. Cerrará el acto el alcalde de Córdoba con unas palabras dedicadas a los premiados, que en la fecha de hoy, 24 de octubre de 2010... día de San Rafael, custodio de la ciudad. En pie, por favor. Iba a hacer entrada la Corporación Municipal Bajo Mazas. Vemos cómo poco a poco van ocupando su localidad los ediles de los tres grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba, escoltados por la policía local con uniforme de gala, y vemos cómo cierra esa comitiva municipal el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña. Las distinciones que hoy se entregan, estos honores y distinciones, atienden a los méritos que concurren tanto en las personas a nivel individual como en las entidades. Vemos cómo los portavoces de los diferentes grupos toman asiento. Antes previos a la lectura de lo que fue el acuerdo plenario, donde se aprobaba conceder estas distinciones. A este acto solemne de entrega de distinciones honoríficas de la ciudad de Córdoba, tiene en primer lugar la palabra doña María Isabel Alcántara Leonés, secretaria general del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba. Buenos días.
Yo, María Isabel Alcántara Lenés, secretaria general del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, hago constar que en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2010, vista la propuesta efectuada por la Junta de Portavoces y tras el estudio de las candidaturas presentadas, atendiendo a los méritos que sobradamente concurren en las personas y entidades que se relacionan, por unanimidad de sus miembros presentes, el excelentísimo Ayuntamiento Pleno acordó el otorgamiento de las distinciones siguientes de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento de Honores y Distinciones. Medalla de Oro de la Ciudad a don Ramón Medina Hidalgo por su profusa actividad y creación musical. No solo nos ha ofrecido sus propias obras y su buen hacer como músico, profesor y director, sino que la ingente labor realizada para recuperar más de las 60 composiciones de su padre ha permitido que grabadas, reproducidas y cantadas por numerosos grupos musicales constituyan hoy trozos de la historia de nuestra ciudad. Prolífico compositor, incansable formador de grandes músicos y dinámico director de coros, nos ha legado multitud de obras, tanto profanas como religiosas, con las que ha enriquecido nuestra cultura. Ha armonizado musicalmente, mantenido y contribuido a popularizar las canciones compuestas por su padre, consiguiendo que ellas sean la mejor y más habitual expresión cultural y popular de nuestro folclore musical. Este hombre inquieto también ha sido el alma de nuestro Orfeón de Caja Sur, que puso en funcionamiento y dirigió durante una docena de años. Hoy, el Orfeón es una agrupación musical consolidada y conocida en la geografía andaluza y española. Tanto su obra musical como su trayectoria personal ligada a la cultura cordobesa le hacen merecedor de este reconocimiento. Y para que conste a los efectos oportunos todo lo expuesto, hoy 24 de octubre de 2010, día de San Rafael, doy fe. Proceder a la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, su declaración como hijo predilecto, llamo al estrado a don Ramón Medina Hidalgo. Se reconoce la labor de un hombre de 90 años, que fue el compilador de las canciones de su padre, quien les dio mayor difusión. Canciones como Camino del Santuario, Al Cristo de Scala Coeli, Cordobesita, A la Mujer Cordobesa o Serenata a la Mezquita. Quien fuera director del conservatorio y también profesor de piano en el mismo, hasta su jubilación. Ramón Medina Hidalgo, después se hizo cargo del Orfeón Caja Sur una vez jubilado y hoy recibe estos cariñosos aplausos. Auténtico homenaje por parte de toda la ciudad. Yo los dedico, como es lógico, al recuerdo inolvidable de mi padre. Que se sentiría muy orgulloso de que se haya reconocido una labor auténticamente cordobesa. Él no era de Córdoba, como sabéis, era castellano, sin embargo vino aquí muy pequeño. Y para él, todo su ideal en toda su vida fue Córdoba y todo lo cordobés. Eso no podemos nunca olvidarlo. Y así expresaba en sus canciones, que lo mismo podía haber cantado de otro sitio, incluso de su tierra, de Castilla, pero no, él fue lo que se llama de verdad un auténtico enamorado de Córdoba, y él quiso cantar, ofrecerle a la ciudad todo su arte como él lo sabía hacer.
nada más que agradeceros mucho la asistencia y esos aplausos que me habéis dedicado, que yo los transmito a su recuerdo. En el estrado, dos generaciones de Medinas. Ramón Medina Hidalgo, medalla de oro de la ciudad, recuperador de más de 60 canciones realizadas por su padre, a quien tenía un cariñoso homenaje. Y Ramón Medina, nuestro compañero de Televisión Municipal y Cadena Dial, que también sabe del amor por la música. Damos por finalizado el acto, no sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia en el mismo. Muchas gracias y buen día de San Rafael. Don Ramón Medina Hidalgo, medalla de oro de la ciudad por su profusa actividad y creación musical. Nos ha ofrecido no solamente sus propias obras y su hacer como músico, profesor y director durante muchísimos años, sino que también ha realizado una ingente labor de recuperación, más de 60 composiciones de su padre, que son parte de la banda sonora de la Córdoba del siglo XIX, siglo XX y los siglos venideros. Hacemos nuestras las palabras de Pablo García Baena sobre Cántico. Fue un himno a la dicha de vivir. Como himno a la dicha de vivir, es la contribución de estas personas y entidades al funcionamiento de la ciudad, al progreso de Córdoba y también, hoy, día de San Rafael, a que todos nos sintamos un poco más realizados. Con la imagen de los galardonados, ponemos punto y final a esta transmisión, deseando que haya sido de su interés y agrado. Hasta siempre.